Hello, good evening. Good evening. How's it going, Vanessa? Good evening. It's going good, I think. That's great. And you? I'm doing great too. Okay, nice. Okay. Good. Hello, Janet. Good evening. How's it going? Ouch. Was making the homework in the platform. You were doing the homework? Doing the homework. Any problems? You asked what I will do in the first and second video. On the first and second video of unit 4. Yeah. Unit 4, we have geography. Yeah. Yes. Okay, now this video, I can remember, it's just a vocabulary video. It's not requesting from you to do anything here. Don't say anything. Yeah, it doesn't say, go ahead and write your examples here. Pero, según vimos en la clase, podrías escribir. Describe. Yeah, describe, exactly. Location. The lake, okay, is in the center of the picture. The waterfall feeds the lake. Remember? Okay. Yes, yes, I remember. Yeah, the hill is between the beach and the forest. Okay. And so on. Just give examples. That's a good idea. Okay. Now then you had, there are no exercises until 4.6. So you completed the midterm exam? Yes, exactly in the number 4.8. 4.8? 4.8, yes. Awesome. Yes. Awesome. I was listening to this video and I made the first don't know how to say this word. El avance. The advance or the advance? No, I don't know. You wrote it? No. Okay, let me. That's on 4.8. The number 4.6, then don't know the name. 4.6. How is the pronunciation? Of which knowledge. One? Knowledge. Knowledge check. Thank you. Knowledge check. Okay. Knowledge check. Knowledge check. So, only this. Don't have more problem. I'm sorry, I was about to sneeze. Okay, so good. Thank you, Janet. Bien, chicos, me voy a detener desde ahorita y lo voy a volver a repetir al final de la sesión. Dos cosas. Pues número uno, la plataforma es como crítico terminarlo, los ejercicios y llevarlo al día para poder obtener tu certificado al final del módulo. Y número dos, es importante estar en la clase, ¿no? Para poder practicar con los compañeros. Si se fijan en el chat, hay, déjenme ver, 38 participantes en el chat. Sin embargo, pues menos los de la administración. Digamos que hay 28 personas en el chat. No sé realmente qué ha sido de los demás. Usualmente a media clase se unen los demás o... One second. Okay. Okay, y ante todo, porque pues vamos a tocar un nuevo tema para algunos
Y es necesario estar pendiente de eso. Ok. So, yesterday, as Janet was saying, we had a conversation about geography. About geography. Today, we have to talk about another conversation, which is which is larger. Oh, we did it, right? What, which is larger? They were talking about geography still, you know, which is larger, China or Canada and so on, right? Remember? Yes. Yeah. Today, we have to talk about superlative adjectives. Superlative adjectives. Now, some of you may be familiar with this, with superlatives, some others may not, and that's why it is important. So, okay, let's start. Let's start because okay. We're gonna do a lot of activities to understand the use of adjectives as superlatives. Okay, let's pay attention and then we will practice. Hello and welcome back. Remember there are different types of adjectives? That's right. We have short adjectives, long adjectives, and irregular adjectives. With that in mind, now we'll study the superlative of adjectives. Please stay around and pay attention to the explanation as well as the audio program. Comparisons with adjectives. Which country is larger, Canada or China? Canada is larger than China. Which city has the largest population? Tokyo, Mexico City, or Sao Paulo? Tokyo has the largest population of the three. What is the most beautiful mountain in the world? I think Mount Fuji is the most beautiful. Adjective, comparative, superlative. Long, longer, the longest. Dry, drier, the driest. Big, bigger, the biggest. Famous, more famous, the most famous. Beautiful, more beautiful, the most beautiful. Good, better, the best. Bad, worse, the worst. Let's review comparative adjectives. We use the comparative adjectives to compare two people, places, or things. They are used in sentences where two nouns are compared in this pattern. Noun or subject plus verb plus comparative adjective plus than plus noun or object. Let's not forget what happens with short, long, and irregular adjectives. Study this chart and take notes as you do so. Take a look at these examples. They are applying the rules. My house is bigger than her house. His room is tidier than her room. The red car is more expensive than the blue one. Ready to learn about superlative adjectives? Superlative adjectives are used to describe an object which is at the upper or lower limit of a quality. They are used in sentences where a subject is compared to a group of objects. Follow this pattern. Noun or subject plus verb plus the plus superlative adjective plus noun or object. Study the chart. Just as comparative adjectives in superlative form, we also have short, long, and irregular adjectives, which you need to take into account when using them. Examples: he is the tallest of his family. Michael Phelps is the fastest swimmer in the world. Canada is the biggest country in North America. Can you write one sentence using good in its comparative form? Now write another sentence using good in its superlative form. Write both sentences in our discussion box. Which city has the largest? Ok, so vamos a ir por partes, ok, porque es bastante información.
Sé que no van a ver nada ahorita. Give me one second. Voy a empezar a enviarles las imágenes. Ok. Bien, ¿alguien me puede explicar desde su percepción, desde su punto de vista, qué es lo que estamos tocando? ¿Cuándo ocupamos comparativos? ¿Cuándo ocupamos superlativos? Comparativos cuando lo estamos haciendo entre dos objetos, dos personas, dos lugares. Solamente estamos viendo cuál de los dos es. En cambio, el superlativo es el como el que está más arriba Janet, de todo. Ajá, Janet, ¿cuál de los dos es qué? Decías, ajá, estoy comparando dos objetos, personas, ajá, para determinar cuál de los dos es más. Es más. Más grande, más pequeño. O sea, tiene mayor cualidad que otro. O menor. Así o es. Menor cualidad que otro. Ajá, estoy atribuyendo una cualidad y estoy diciendo que uno es más que el otro. Ok. Más o menos. Ajá, más, no, menos no estamos viendo. Ese es otro tema, muy buena, no. Buena ahí. Buena observación. Solo estamos viendo cuando decimos que es más. Más que el otro. Que el otro. Sí, porque es more y más. Veamos el ejemplo, ahí se los envía en el chat. Dice, which country is larger, Canada or China? Sería. China. Que no, la pregunta sería, ¿quién me ayuda a traducir? Yo no quiero hablar sobre yo. ¿El país es más largo? ¿Más Canadá grande? ¿O China? Uh-huh. Sí, ¿cuál país es más largo? ¿Canadá o China? Y la respuesta sería, continúa, Jenna. O Verónica, ¿quién está hablando? Canadá es más largo que China. Canadá es más largo que China. Más largo que. So, para eso ocupamos los comparativos. Y ojo con eso, ahí decía la explicación, comparativos, ocupo then. Then. Then, ok, no es than, es then. Then. Okay. Uh-huh. Then. Y sí, suena igual que then, porque eso es, de hecho, then, que en este caso solo ocupo then cuando comparo, solo ahí, y significa que, ok. Yes. Precauciones. Pero, perdón, pregunta, pero ese no es comparativo. ¿Qué sería? Sí, claro que sí. Comparativo. ¿Ya? Solo que no está en ese listado. Perdón. ¿Qué cosa? Then. Uh-huh. No, ok. Esta palabrita, Verónica. Uh-huh. Then significa que. ¿Qué? Y cuando comparamos entre dos objetos es necesario agregar el then. Okay. ¿Cómo se ve en el ejemplo? Canadá es, ojo con esto, no puedo decir more, larger, mucho cuidado. Porque entonces estaría diciendo. Redundar. Sería redundar. Es más mejor, vea. Como lo hacemos en el español, lo mismo pasa en el inglés. No voy a decir more, larger, porque esta modificación, en el caso de large, solo agrego R porque termina en E. Ya vamos a ver las reglas de modificación de los adjetivos. Entonces, larger, ya de por sí, esa eres, implica el más. Larger than significa más largo que. ¿Ok? Ok. ¿Questions? No. Ok. No. Teacher. No. Sí. I have a question. Se la voy a hacer en español porque si no me voy a enredar. Por favor, yo ahorita, lo principal ahorita es que ustedes absorban información en su lenguaje, por eso les estoy hablando en español. Para que la gramática entre y nos quede claro, ¿ok? Vamos, Noé. Solo para estar un poquito más claro sobre larger. ¿Larger se refiere solo a lo largo o es el territorio total? Solo por cuestiones de estar con claridad en eso. Sí, se puede referir al tamaño, al a lo tamaño. Grande que es algo. Muy larger. Bien. Muy bien. Más gracias, extenso, teacher. Más extenso, si lo traducirías. Ajá. Okay. Thank you, teacher. Excellent. Very good. Continuemos, Noé. Which city has the largest population? ¿Podrías ayudarme a traducir? Okay. ¿Cuál ciudad tiene
Perdón que se mire un poquito borroso. ¿Cuál ciudad tiene más población o mayor cantidad de habitantes? Podría ser. ¿Tiene mayor cantidad de habitantes? De habitantes. Es más densamente poblado. Has the largest population. La población más grande, como tú lo decías, ¿no? Toma otro significado. Ahora, ese no es un comparativo. Ese es superlativo. Ok. Tokio, Mexico City, or Sao Paulo. Ok. Tokio has the largest population of the three. Esa es una afirmación de superlativo, ¿no? En superlativo. Diciendo que ese es el que más. Ok. What is the most beautiful mountain in the world? What is the most beautiful mountain in the world? Give me just one second, un segundito. Sorry, what's the good night time? Okay, so what is the most beautiful mountain, alguien, in the world? ¿Cuál es la montaña más hermosa en el mundo? Okay, continue. I think Mount Fuji. Yo pienso que la montaña Fuji es la más hermosa. El más. X, okay, calificativo. Superlativo. Eso es un superlativo. Entonces, esto como para ponerlo en contexto, se hace en el interchange. Número uno, estamos trabajando solamente con adjetivos. Para hacer superlativos o comparaciones, vamos a ocupar adjetivos. ¿Por qué? Porque la misión de un adjetivo es calificar al nombre. Al nombre, al objeto, a las personas, los califican. Y solamente podría hablar de la superioridad o la equidad o la diferencia entre cualidades de una persona, de un objeto, ¿sí? Por eso se ocupan solo adjetivos. Ok. ¿Hasta ahí todo bien? It's okay. ¿Claro como una horchata? Yes. Exactly. Crystal. Ok. Cristalino. Bien. Cristalino, ok. Crystal clear. Very good. Crystal clear. Ok. Crystal clear. Long. Sería longer o, en superlativo, the longest. The longest. Vamos agregando de un solo el then. Entonces, long, longer than. Y así hay una canción de George. I forgot the name of this guy. Bob Ziegler. Dan Fogelberg. Dan Fogelberg. He's so old. Ahorita la estaba escuchando, de hecho. Se llama Longer. That's the name of the song. Longer than. Y eso es lo único que dice toda la canción. Longer than. Longer than. Longer than. It's beautiful. A beautiful song. Okay. Drier than. Drier. The driest. Driest. Let's practice. So long. Longer. The longer. Longest. Go. The longest. Okay. Dry. Long, longer. Drier than. Drier than. The driest. The driest. Okay, the driest. The driest. Big, bigger. Bigger than. The biggest. The biggest. Big, bigger, the biggest. Exactly. Como la hamburguesa. Like the restaurant, right? Like the restaurant. I think there's still one, I heard. Okay, don't forget the then. So big, bigger than. The biggest. Biggest. Okay. Oh, es que también puede decir that is bigger. Y estuvo. Como referirte, ¿no? That's bigger. Apuntando. That's bigger. But that is the biggest. But that is the biggest. Okay. Famous. 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 More famous than. More famous, famous than. Than. The most famous. The most famous. Good. Famous. Beautiful. Beautiful. Girl. Beautiful. Beautiful girl. More beautiful. More beautiful than. More beautiful than.
The most nice beautiful. Job. The most beautiful. The most beautiful. Girl, you be the most beautiful girl in the world. Who was it? Prince, right? Prince. Prince. He died. So sorry. Okay. Good. Good. Better. Better. Better than. Better than. Better than. Very good. The best. The best. The best. Ahora, vas a escuchar que algún americano diga the best. The best. O sea, acuérdate que al decir the también implica darle más importancia, ¿no? A algo. The best. The best. The best. Algo así lo dicen. Okay, so pay attention to that. Bad. Worse. Bad. Worse than. Worse than. The worst. The worst. Okay, the worst. So, en este caso, cuidado, ¿eh? Worst. Worst. En eso sí, les suplico que lo recuerden. El comparativo es worse y el superlativo sería worst. Con T. Puede, puede haber una confusión ahí o equivocarse bien fácilmente. Okay. Let's continue. Adjective. Bigger. Okay. The biggest. Good. There. Better. The comparative adjective. Bien. So, vamos a hablar de para qué sirven, ¿no? Ya lo dijimos, comparativos, adjetivos comparativos se usan para comparar dos personas, lugares o cosas. En este caso, the dog small. Is small. But the rat smaller. Is smaller. Ojo con eso. Is smaller. Is smaller. Smaller. Is smaller than the dog. The rat is smaller than the dog. Okay. Smaller. Is smaller than the dog. Okay. ¿Sí se entiende? ¿Hasta ahí todo bien? Yes. Yes. Okay. Yes. Let's talk about the how to modify the adjectives. Vamos a hablar de cómo modificar los adjetivos. Y ya, como lo decíamos, pues, we use then after the comparative form of the adjective. Okay. Ocupamos then después de la forma comparativa del adjetivo. A Ferrari is, John is taller than Mary. Okay, or a Ferrari is more expensive than a Fiat. ¿Por qué ocurre esto del more o no more? Veamos. Because the adjective can change the form. The form. Casi. Es más una regla de adjetivos cortos y adjetivos largos. So, la primera regla dice que los adjetivos monosílabos, o como lo dicen acá, short adjective, a ellos solo les vas a agregar ER. Okay. Si en este caso, si tienes consonante, vocal, consonante, agregas ER, okay, y la consonante final se duplica. Como viste en el ejemplo, big, bigger, bigger, duplicas la G, okay. Y se agrega ER. Y se agrega ER, correcto. And somebody give me another example. Strong, stronger. Pensemos, strong termina en vocal, consonante, consonante. No. Ajá, no aplicaría ese ejemplo de consonante, vocal, consonante. Small, smaller. Small, igual, vocal, consonante, consonante. Fat. Perdón. Fat. Fat. Yes. There you go. Consonante, vocal, consonante. Fat. Monosílabo. Oí. Monosílabo. Consonante. A ver. Consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante. Yo sí me lo grabé. Consonante, vocal, consonante. Ok. En ese caso pongo fatter. F-A-T-T-E-R. Ok. Algo que ocupamos los hombres para adelgazar la pintura, ¿cómo se llama? Thinner. Thinner. ¿De dónde vendrá esa palabra? Es thin.
Thing, ¿verdad? T-H-I-N, thing. And then you double the delgado, N. Delgado, delgado. Duplicas la N y buscalo en la ferretería mañana. Cuando veas la ferretería te vas a acordar de esto. Thinner. Duplicas la N. Agregas R. Thin, thinner. ¿Ok? Ok. Consonante, vocal, consonante. Don't forget it. Short, t-shirt, short. Ok, short adjective ended in Y. En ese caso, quito la griega por I latina y la cambio por I latina y agrego ER. An example, dry, dry. Ahí estaba un ejemplo. Dry. Very good. Dryer, dry, dry. Pero eso no sería un adjetivo. Easy, easy, exacto. Easy. Exactly. Easier. Ok. Entonces, la regla dice que si el verbo termina en consonante griega, ojo con esto, Si el verbo termina, el adjetivo termina, díganle con el verbo. Cuidado, El adjetivo termina en consonante y griega, remuevo la griega, ok, y en lugar de la griega voy a agregar IER. Y latina. Sería, easier. Easier. Any other? Decían por ahí dry. Janet está diciendo. A hair dryer. Heavy. What? Busy. Heavy. Busy. Okay. Heavy. Juan. Okay. Heavy, heavier, heavier. Okay. By. By sería un verbo, ¿verdad? Sí. By. Okay. Entonces estos cumplen con ese esa regla. Termina en Y, pero la anterior es una consonante. Si termina en vocal consonante, perdón, si termina en vocal Y, no puedo hacer esto. Ahí entraría dentro de la primera regla. Solo agrego ER. ¿Ok? Sí. Good. Aquí falta uno. Ok. Para adjetivos largos de dos o más sílabas, voy a agregar la partícula more. ¿Ok? Y luego el adjetivo largo. Como lo veíamos en el ejemplo, beautiful. More beautiful. Expensive. Uy, expensive. ¿Cuántas sílabas tiene expensive? Three. Sí. Four. Por pronunciación diríamos que tres. Por escritura serían cuatro. Por escritura serían cuatro. Cuatro. Y por entendimiento, ninguna. Expensive. Expensive. More expensive. More expensive. More expensive. Very good. Hay adjetivos que al intentar separarlos por sílabas, te va a pasar, por ejemplo, que vas a decir, bueno, ¿y esto cómo se divide en sílabas? Smart. Es. ¿Cuántas sílabas tiene? Smart, two. No, es una. Es un monosílabo, mira. Porque, ¿qué dice la regla? Lo mismo se cumple que en el español. La regla dice que para silabear, para aprender el silabeado, pues dividís tantas consonantes con el sonido vocal, porque lo que le da el sonido a las palabras son las vocales. Una palabra sin vocales no existe, ¿o sí? Sí. Al menos en nuestro idioma no. No existe, ¿verdad? Ok. Good. Hasta ahí. ¿Questions? No. No. Es de practicar muchísimo, ¿eh? Ya lo vamos a teacher. Hacer. Teacher. Yes.
Entonces, a los adjetivos largos no se le va a agregar ER, sino que solo la palabra more. More antes de ellos, more expensive. Antes de ellos. Exacto, more expensive, more, ¿qué decíamos? More beautiful. More beautiful. Beautiful. More intelligent. More famous. More famous. Mm-hmm. More interesting. More interesting. More exciting. More exciting. Very good. Okay. No podríamos modificarlo con la ER, es largo. Okay. Gracias. You're welcome. Ahora, el último punto, la última regla. Son 5 reglas. La última son adjetivos irregulares. Okay. Como good, bad, y far. Aquí falta far. Far, lejos. Far, yeah. Far. And you say farther. Okay, me recuerdan de eso cuando veamos los superlativos. So you have far, farther, farther, farther. Close. Closer. Little. And. Little. Little. And a lot. ¿Cómo sería little? Little John. Pequeño Le. Juan. Little. Sería un adjetivo, ¿no? Little. Sí. ¿Cómo sí, lo little. Haces comparativo? Little Le. Than. Or little. Más pequeño. Le. Little than. That's more little. Little than. More little. Hmm. More less. Suena raro, ¿no? What is the difference between small and little? Buena pregunta, buena pregunta. Okay, es buena pregunta. Sinónimo. Son sinónimos, uh-huh. Pero el uso es inapropiado si decís Janet is little. Little se ocupa para objetos. Okay, small podría ser ocupado para personas. Mm-hmm. Aunque lo apropiado para personas es short. Mm-hmm. Ya me confundió más. Okay. Yeah. Ok, ese es otro, short. No, pero lo menos short. Que usted solo un ratito se confunde. Yo estoy confundido toda la clase. No, hombre, esto solo es de practicarlo. Ok, short, short. Levante la mano quien esté de acuerdo conmigo. Ok, creo. Ok, short, shorter, small, smaller. ¿Cuál es el otro ejemplo? Little, more, little. This is more, little. En. A lot. Eso es un aumentativo. A lot, little, no. Solo vamos a ocupar more or more than. Okay. Good. Okay, so this is with comparatives. Let's look at the superlatives. Let me see if that's the following session. Okay. Con los superlativos, como decíamos ayer, como decía el video, se ocupa para comparar más de dos personas, dos objetos o dos cosas. Y de nuevo, estamos hablando de los atributos o cualidades de un objeto, de una persona, ¿no? O de un lugar. Entonces, los superlativos, igual que en el español, me sirven para decir que algo tiene muchísima más cualidad, X cualidad, que otros objetos. Entre otros objetos, no dos objetos, sino que varios. Ok, por ejemplo, big, bigger, the biggest. So, can somebody help me? Can you help me? How do you do this? The subject will be the bus, the yellow pickup, or the red car. Can you repeat again? El sujeto sería, okay, the bus. The yellow pickup or the red car? ¿Cuál es la pregunta? Yep. ¿Cuál es la pregunta? Okay. ¿Pueden armar una oración? Vamos a darle para empezar una cualidad a los sujetos. En este caso, los bus. The bus is the biggest than the two. No, ahí no se usa el dan, el den. Se está diciendo, is the biggest, ajá. Is the biggest. That's ¿De it. Los tres? ¿O de los dos?
no, sí, lo escribí bien. Okay. The bus is the biggest of my vehicles. The bus is the biggest of my vehicles. ¿Alcanzan a ver? No, nada. No. The bus is the biggest of my vehicles. Yes. Vehicles. Exactly. How do I make this thing bigger? There's no way. Okay. You know what? Let me use this different source. So, looking at the picture, the bus is the biggest of my vehicles. Of the three. Of my three vehicles. How of to my pronounce vehicle? How to pronounce vehicle? Vehicle. 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 Okay. Vehicle, no. Vehicle, no. Vehicle. 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 Okay. So you said vehicle. The. The bus. Okay. Is the biggest of the my vehicles. 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 Okay. Continue. Porque la H ahí tiene pronunciación muda. Vehicles. La H siempre es muda. No, no, no. Ajá, hay excepciones. Por ejemplo, honest. Honest. Ajá. Y es la única que me acuerdo ahorita. Es la única excepción. Esta, por ejemplo, Honda. 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 Hotel. No, no, no es muda. Hotel. Hot. Hungry. Bueno, hay excepciones. Hay excepciones a esa regla que la H suena a J en inglés. Muy bien. Honda. Ok. Very good. Y honest es la única que se me ocurre ahorita con H. We'll see that. So, yeah. Vehicles in this case. The red car is... bigger than yellow car. Ahí estarías comparando. Is. Estamos usando superlativos. Is the smallest. The most bigger. Good. The smallest. Smallest. Of my vehicles. 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 Okay. ¿Qué otro atributo podrías hablar del carro rojo? The red car is faster. It's more fast. Is the fastest. It's the fastest. Vale, ahí es donde tenemos que tener cuidado, Héctor, creo. ¿Cuál es el comparativo de fast? Faster. Faster than. Exactly, you got it. Ojo con eso. Fast, faster, fastest. The red car is faster than the bus. The red car is the fastest. Sin embargo, no puedo decir lo que decía por ahí el compañero, more faster, no. Sería como decir el más rápido. More faster. Okay, is the fastest or is faster than. Okay? Etc. So that's the way you do it. Let's continue with the rules to modify the adjectives as superlatives. Okay? So here we have. Es muy similar. Son cinco. Me parece que sí están incluidos. Okay. Son cinco reglas. Las mismas reglas. Si tengo un adjetivo monosílabo. Okay. O un short adjective. En lugar de ER, ahora voy a agregar EST. 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 That's right. Okay. So old, the oldest. Young, the youngest. Okay. Y de nuevo, la misma regla, segunda regla, si termina en consonante, vocal, consonante, voy a agregar EST al final de la consonante y esa se dobla, al final, perdón, y esa se dobla, la última consonante. Same example, big, the biggest, hot, the hottest, dupliqué la T, dupliqué la G. Questions? No.
No? Okay. Short adjective ending in Y. Y la misma regla. Si la Y lleva una consonante antes, okay, ahí sí puedo quitar la Y y decir easiest, the easiest. Oye, the easiest. Heavy, the heaviest. The heaviest. Okay. Heaviest. ¿Bien? ¿Alguna pregunta con esas tres primeras reglas? Ya vimos tres. Monosílabos, agrego EST nada más. Ojo con el artículo antes del superlativo. Segunda regla, monosílabo, consonante, vocal, consonante. ¿Ok? Duplico la última consonante y agrego EST. Tercera regla, si el verbo termina en consonante Y, perdón, el adjetivo termina en consonante Y, quito la Y y agrego I-E-S-T. 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 Questions? No? No. Ok. Recuerden que pueden volver a ver el video cuantas veces quieran en YouTube. Ok. Y las últimas dos reglas son las mismas reglas para los adjetivos largos. Ok. O trisílabos, por ejemplo. Ya no voy a ocupar more. Ya no voy a ocupar more. Ahora voy a decir the most. The most exciting. The most expensive. The most beautiful. The most interesting. The most interesting. Okay. So, beautiful, the most beautiful. Okay. Ahí está bien fácil, ¿no? The most. Y es largo el adjetivo y le agrego the most antes. Para los adjetivos irregulares, allá era good, dijimos. ¿Cuál era el comparativo? Better. 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 Y acá, the best. The best. The best. Era bad. ¿Cuál era el comparativo? Worse. Ojo, worse. Worse. Y aquí es worst. Worst. Ojo con la T. Worst. Worst. Excelente. Very good. And that's it. These are the rules. Esas son las reglas para modificar los adjetivos. Do you have any questions? No? Okay. So in this example, you have he is the tallest of his family. Estoy comparándolo a él con un grupo de personas. Su familia. Exacto. He is the tallest of his family. Él es el más alto de su familia, de ese grupo. Y para eso sirven los superlativos, para sacar un objeto de un grupo de objetos. Ok. Michael Phelps is the fastest swimmer in the world. Es el nadador más rápido en el mundo. Ok. Canada is the biggest country in North America, as we saw in the example. Are you sure you don't have any questions? Anyone. Okay, ejercicio para el video, abajito del video van a poder escribir. English. Yeah, here, you can go to the discussion forum. I'm gonna add a question. Okay, so here you can go like, make one example. Class using the adjective good, I think it was. Yeah, good. Okay. One comparative and one superlative. Esta es su tarea para la plataforma, ¿ok? The discussion forum. There you go. ¿Ok? Ahora pueden agregar más o pueden darle clic al que yo ya puse y comentar en ese, ¿ok? Y darle submit. Escriben aquí, submit. ¿Ok? Teacher. Good. Yes. I made another example. Excellent, thank you. Puedo borrar los que ya tenía, entonces. Porque ya los había hecho. ¿Aquí? Sí.
Okay, no, no, that's good. Escriba más, no hay problema. Sí. That's okay. Okay, guys, do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? Esta es la primera vez que cubrimos este tema gramatical. No. De mi parte, creo que tengo que volver a repasar unas 4 veces. Sí, porque es bastante información realmente. Se ve como bastante, pero ¿saben qué va a estar la clave, Kika? Que usted... En la práctica. No, no, no. Que se fijen que son 5 reglas. Cinco reglas. Y en esas 5 reglas está... son muy similares. Son muy similares. Déjenme hacer algo súper rápido. Bien, ahorita les voy a compartir algo. Okay, that's a secret. Okay, ahí pueden ustedes estudiar eso después, cópienlo, guárdenlo y después lo estudian, okay? Es más material para que ustedes lo comprendan. ¿Ok? Pero en base, básicamente aquí que son 5 reglas gramaticales de modificación de los adjetivos y de los superlativos. ¿Ok? Y ahí va paso a paso. Primero da los 5 ejemplos de los comparativos y luego los 5 ejemplos de los superlativos. Son muy similares las reglas. Dice la primera que son adjetivos cortos, monosílabos, solo agrego ER. Si termina en consonante, vocal, consonante, que es lo mismo en inglés, consonant, vowel, consonant, duplico la última consonant y agrego ER. Hot, hotter. Okay? And so on. Ya van 2. La tercera regla dice que si el adjetivo termina en consonante Y, quito la Y y agrego IER. Lo mismo dice el superlativo. En lugar de IER voy a agregar EST. Y así, entonces al ponerlas en contexto, va a notar la diferencia. La cuarta era... ¿Era la cuarta? Déjame pensar. Sí, la cuarta era agregar more antes del adjetivo, si es un adjetivo largo, como intelligent... More expensive. Beautiful, expensive. Esos 3 ejemplos hemos puesto. Entonces digo more intelligent, more expensive, more beautiful. Y en la última, pues son los verbos irregulares, los adjetivos irregulares. I'm sorry. Los adjetivos irregulares, que solo son 3. Nadie me dijo, hey, teacher, y far, para ver el superlativo. So you say far, farther, farthest. Yo le preguntaba del a lot. Porque cuando estuve revisando otra bibliografía, me aparecía ese también. Entonces, me aparecía en el comparativo el more y en el superlativo, el most. Most. The most difficult. Yes, the most. Ajá, que es lo mismo, ¿no? En comparativos ocupo more beautiful y en superlativo the most beautiful. Y el adjetivo a lot. A lot more beautiful. Muchísimo más. Pero a lot sigue siendo un aumentativo. No es regla de los comparativos, los superlativos. Okay. Yeah, good. Okay. So ahí está. Far, farther, farthest. Okay. Okay. Good. Bien, súper rápido, solo tenemos 9 minutos. Let's do something really quick. Let me close this window. Where's the exit mark? Okay, go ahead. You only have 8 minutes. So, mírenlo bien, identifiquen y traten de completarlo. ¿Se ve? Yes. Okay, go ahead. Poco. Poco. 2. Sí, yes. Me traes un poco loco, un poquito loco, me tienes alucinando. ¿Me quieres y para cuándo?
Dogs are. Ahí está en paréntesis el adjetivo. Mientras que ustedes piensan en eso, yo les voy a estar cantando aquí. No me entienden. Quiero que, por favor, les suplico, si ustedes no han completado los ejercicios en la plataforma, háganlo. Si tienen alguna dificultad o inconveniente técnico, escríbanme o escriban a la administración, a Jonathan, para pedir soporte técnico. Es crítico, urgente que terminen la plataforma, porque solo así van a poder obtener su certificado de complementación, de haber completado este curso, ¿ok? Es súper urgente. Vamos. Bien, ya lo pensaron. Vamos a ver con el número uno. Dogs are intelligent than rabbit. More intelligent than rabbit. Okay. More intelligent than rabbit. More intelligent. Excelente. ¿Por qué? Because a large adjective. It's a large adjective. Comparative. A ver, una pregunta. ¿Estamos viendo comparativos o superlativos en todos esos ejercicios? Comparative. Comparative. Why? Comparative. For then. Then. Todos then. Tienen then. Very then. Good. Okay. Lucy is... Older. Bien. Older than them. Vamos, es... Family. Janet, me parece que tú ya te los puedes. Veamos si Quique nos puede dar la respuesta o alguien que tenga dificultad. Me parece excelente, la verdad. Pero vamos a ver si Verónica o Eleonora están entendiendo. Older than Ellie. ¿Eleonora? Okay. Lucy is... Older than Ellie. Excelente. Okay, Verónica. Number three, Russia. Russia is faster. Far. Is larger. Faster than. Farther. Farther. No. Okay, el adjetivo sería large. Yes. Farther. Larger. Ah, sí. Okay. Larger than. Excelente. UK. Larger than the UK. Larger than the UK. The UK. The UK. The United Kingdom. The UK. Okay. My Latin class. Vamos a ver, Salomón. My Latin class is. ¿Cómo lo tengo? Jesús. Ay. Boring. Ajá, pero vamos a hacer super comparativo. Boring sería un adjetivo corto o largo, chicos. Corto. Es a large adjective. More boring. More. Entonces, more boring. More boring than more my boring than. English class. Excellent. More boring than my English class. Okay. Next, Kike, let's go. Number five in the UK. In the UK, the streets are general. I don't know. Come on, try it. Tiene dos. It's more. Mm-hmm. More narrow. Yeah. Then. More narrow than in the USA. In the UK, the streets are generally more narrow than. What means narrow? What's the meaning of narrow? What is the meaning of narrow? I don't know. I don't know. Angostas. Angosto. Angostas. Yeah. Angostas. I think was flechas. Exactly. Como las flechas. Very good. Okay. London is Juan. Busier. Juan. Busier. Excellent. Busier. Busier. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Y. Consonante griega. Cambia. Quito la griega y agrego IER. Ok. Busier than Glasgow. Ok. Julie is. Let's see who else is around here. Noé. Oh, Reyes. So quiet. Julie is. Quiet. Ok, ¿cómo lo hago comparativo? Dan. Then. Ok, ya está el then ahí. ¿Qué me falta acá? Lo escribí mal. Later.
Yeah, quieter. 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 Quieter than her sister. Quieter. Quieter. Amanda. Very good. Is Amanda more, is. Marilyn? More. Marilyn? Okay, Amanda is. The word is ambitious. Okay. It's more. More ambitious than. Yes, Marilyn. Yes. Than her sister. Than her classmates. Okay, Amanda is more ambitious. What is ambitious? Ambiciosa. Good. Ambiciosa. Good. Ambiciosa. Que sus compañeros de clase. Compañeros de clase. Very good. There you go. Okay. My garden, garden is se a me lot. Movió la pantalla. Okay, Vanessa. My garden is a. No entiendo. Okay, Vanessa. Ya somos dos, Vanessa. Relax. Hello. Yes. Can you hear me? More yes. Colorful. Okay, and number 9, my garden is a lot more colorful than this park. Than this park. Okay. Good. And the last one, color, Vladimir. Color. Mm-hmm. His house is his a house is a bit more comfortable than a hotel. More comfortable. Okay, listen. Comfortable. 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 Okay, yeah, that's a long adjective, so you use more. Mm-hmm. Vaya. Ahí les he enviado algo para que lo estudien. Si sienten que eso está complicado, estudien las 5 reglas de modificación de los adjetivos. Okay. Hagan más ejercicios en línea. Hay un montón de ejercicios. Ustedes se van a Google y ponen comparativos y superlativos. Exercises. Uf, le van a salir un montón de ejercicios, como este que acabamos de realizar. Okay. 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 Check the video on the platform. Verifiquen el video en la plataforma, van a poder ver todos estos ejemplos. Y también, por favor, de nuevo, vayan a la plataforma, contáctenos si no han podido realizar las tareas en la plataforma, ¿ok? Ok, good. Teacher. Ok, teacher. Thank you. I'll see you tomorrow. Take care. Okay. See you tomorrow. Bye. 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 Bye, everyone. Good night. Bye. Bye.